Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en este día sábado. Ya estamos a 2 de mayo de 2020 y bueno, hemos superado un mes interesante. Así que pues bueno, aquí estamos nuevamente. Mi nombre es Gabriel Aguilera con toda la intención y toda el objetivo, ¿verdad? Para poderles ayudar en cualquier situación con su computadora. Al menos ese es el objetivo, que lo hagamos, quién sabe si sea realmente así, ¿no? Pero bueno, yo espero que realmente estemos conectados, que pues haya muchas preguntas. Tuvimos una rifa recientemente en la semana pasada, tuvimos ahí algunos participantes. De estos participantes, tres fueron los afortunados. Uno de ellos fue la de primer lugar. Dos que más estuvieron participando, también se les dio un premio, pues ya llamémosle de agradecimiento. Finalmente estuvieron presentes y eso lo agradecemos bastante. Así que pues bueno, si tienen algún detalle con sus transferencias, por favor háganoslo saber. Aquí ya saben, pueden enviar por ahí en el, ya como ya somos de Facebook, así que mándenme un mensaje en inbox, como le llaman muchos, para que si hay algún detalle pues lo podamos resolver pronto, en tanto tuvieran algún detalle, ¿verdad? Por ahí los pagos se hicieron por PayPal, así que pues bueno, ese sería la cuestión. Bueno, por otra parte, pues hemos visto aquí un incremento. Bueno, para lo que yo puedo considerar en lo personal, ha sido muy bueno, porque en este caso ya se han integrado 60 suscriptores más a partir del día de la semana pasada, que fue el día sábado anterior. Entonces sí, ha ido aumentando poco a más nuestro canal. Y digo nuestro no por mí y otras personas, sino al final de cuentas ustedes que lo hacen posible, ya que de esta manera también podemos ir creciendo. Sin ustedes no estaríamos haciendo cada vez más integrantes en este tipo de transmisión. Como ya les he mencionado, en algunos casos tenemos ahí algunos detalles con el tiempo, ¿verdad? Ahorita de hecho uno de ellos se acaba de presentar. Generalmente estamos a las 12 del día. Si en algún momento tienen ustedes alguna cuestión de tiempo, por ejemplo, que me vayan diciendo, fíjate que a mí me gustaría más el programa como eso de tales horas a tales horas, pues lo vamos considerando. De hecho, ahorita, por ejemplo, pues teníamos así pensado en así como que hacerlo por ahí de las 9 de la noche, ¿no? 8 de la noche de hora local de aquí de la Ciudad de México, que por cierto transmitimos a todos los puntos en los cuales ustedes nos quieran escuchar. Si eres alguien asiático y está del otro lado del mundo, también si abres el canal, inmediatamente estaremos ofreciéndote con todo gusto y detalle lo mejor posible. Así que el detalle de esto es ayudarles a ustedes principal y básicamente, y ojalá pues que también estemos conectados de otra manera, como es en el Facebook. Tienes algún detalle, algún problema con tu computadora, ahí me puedes enviar pues de una forma más directa el mandarme, por ejemplo, una foto o varias. Los videos, ¿no? Sobre todo de que, pues mira, quiero que cheques, veas cómo hace mi computadora. Por ahí tenemos pendiente todavía una entrevista directamente con uno de los suscriptores de este canal que le ayudamos. A ver si la podemos hacer el día de hoy propiamente, o si no, pues ya tendría que ser en algún momento en el que también podamos coordinar. Esto creo que va a ser muy instruccional en ese sentido, esa entrevista, porque pues muchos vamos a buscar opciones, obviamente, para poder resolver un problema de nuestro equipo. Y pues vaya, no es mejor, ¿verdad?, el hecho de que podamos transmitirle a ustedes la experiencia directa de alguien que en algún momento se vio afectado. Siguiendo algunos pasos, algo por ahí sucedió y después le apoyamos para poderlo resolver. Gracias a Dios todo salió bien, o sea, realmente su equipo está trabajando perfecto.
Y eso a mí me hace sentir mucho, muy bien, que de momento me hizo sentir mucho, muy nervioso. Porque bueno, siempre en la situación de revisar un equipo a kilómetros de distancia y luego más que kilómetros atravesando fronteras, ¿verdad? Geográficas, pues gracias a estos medios es que pudimos generar una solución con un poco también de pericia del que lo realizó en este caso nuestro suscriptor. Y pues eso creo yo que es lo que le da mayor ganancia, ¿no? Al punto de que simplemente se haya atrevido a, y pues que haya seguido las indicaciones básicamente paso y paso y con mucha paciencia, porque pues a veces no podía yo contestarle, pero el día que lo hicimos en equipo. Fue una persona que supo hacer las cosas. También estuvo a favor la computadora, vamos a llamarlo así, porque no fue tan difícil abrirla. Pero bueno, ya les estaremos enviando aquí por medio de una publicación directamente en el canal para que ustedes puedan ver y ser también espectadores, ¿no? De esta experiencia de nuestro amigo. Y pues bueno. Así también tú pudieras ser alguien afortunado de resolver algún problema en el cual podamos asistirte. Un servidor te asiste directamente. Puede ser como decía, por videollamada, porque nos mandas el video, porque nos mandas las fotos. Por ahí algunos me han preguntado, oye, ¿y mi máquina sí tendrá esta característica? Oye, ¿y mi máquina? Oye, pues de momento vamos a lo que es, ¿no? O sea, abres ahí el Google y empezamos a buscarle al modelo que tú tienes. Hay que tener entendido que los modelos difieren bastante a pesar de que se parezcan mucho. Entonces, de acuerdo a las características de este, como puede ser su ubicación geográfica, en donde se vendió, si tiene algún teclado español, si tiene algún teclado en inglés. Va cambiando la numeración del final, ¿no? Por ejemplo, tienes una serie o un modelo que empieza a lo mejor con 14SX guión y ya en ese guión ya lleva otra numeración, otra nomenclatura. Entonces allí en esa numeración, pues es como un código, podría decirse de alguna forma, en el que al buscarlo en una página del fabricante. Pues al poner este modelo te va a dar exactamente el equipo que del cual se trata. Pero si solamente tienes el modelo inicial, como decía en el ejemplo, las primeras letras y números antes de un guión, entonces en ese momento solamente sabremos el estándar de ese modelo, pero ya no las modificaciones que pudiera tener. Uno de los de lo que viene haciendo comparativo en un número de modelo, pues viene siendo, por ejemplo, qué sistema operativo tiene, qué cuánta capacidad de disco duro, qué cuánta capacidad de memoria RAM, que si tiene un teclado retroiluminado y a lo mejor otro modelo no tiene esa característica del teclado. O sea, hay varias situaciones que se pueden identificar tan solo con el número de modelo. Por supuesto, nosotros de momento no lo vamos a saber, pero al momento de ponerlo en la página, como decía, del fabricante, pues podría saber si tiene o no estas características. Asimismo, no deja de ser también un tema importante el hecho de hablar sobre el modelo, que también denote el procesador, ¿no? En este caso que tiene, si es Intel, si es AMD. O sea, todas estas características y sobre todo, pues que si a lo mejor que si es metálico, que si es plástico, ¿no? El hecho de la carcasa, etcétera. O sea, puede definirse muchas cosas en tan solo un modelo y yo le llamaría como submodelo, ¿no? Porque ya tenemos un modelo principal y después tenemos un número por debajo de este, después de un guión, por ejemplo, el cual ya nos va a hablar de todas estas características como que más en detalle. Y si no bien, pues por lo menos al buscarlo en la web del fabricante, pues entonces ahí veremos las características tales de este equipo.
Así que pues bueno, si tú de alguna forma has querido saber alguna situación sobre qué característica tiene tu equipo, pues por curiosidad, pues por no quedarte atrás de saber si sí o si no tiene ciertas características, simplemente hay que ir a abrir la página del fabricante, buscar tu modelo completito con toda la los números y letras de un inicio y con el guión después de. En caso de que no lo encuentres, pues entonces vas eliminando caracteres de números y letras después del guión para que te vaya dando, por decirlo así, entonces en un caso el modelo estándar. Me ha pasado con Acer, por ejemplo. Si yo le pongo después del guión un número, ya no me lo da, me da incluso como no hay resultados. Y pues se tiene que ir recortando el número final, ¿no? O sea, ya como que te va a dar, por ejemplo, los controladores más exactos, etcétera, ¿no? Y bueno, ya lo demás también viene siendo un poquito de lógica, porque a veces dices, bueno, ahí dice que me dio el modelo X, pero me salen como tres o cuatro sistemas operativos, llámese Windows 7, llámese Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Ubuntu, ¿no? Si es que lo llegan a poner ahí, o Linux, qué sé yo. Entonces ya nosotros tenemos que ir seleccionando estas características principales para que entonces podamos descargar el contenido que debe de ser. Bueno, ya me extendí aquí en el hecho de la introducción de este programa. Por cierto, tanto me metí al asunto que ya no me puse a abrir acá el navegador de monitoreo para cuestión del canal. Así que bueno, permítanme un momento para poder abrir en este caso el chatting, ¿no? Del sitio. Y pues poderles ofrecer a ustedes un poco más de interacción con todo esto. Déjenme ver. Creo que tenemos por aquí un comentario de Denzel Martínez. Dice: hola, muchas gracias, amigo Denzel. Mucha dar también si se escucha correcto y perfectamente la transmisión. No sé si se escuche con algunos retrasos en el audio. Sobre todo que no haya muchos cortes, ¿no? Porque si los llega a ver, pues vamos a tener ahí detalles. Por aquí veo que tenemos una transmisión no tan constante al parecer. Ok, a ver. Yo luego tengo problemas aquí con los ajustes, con esto del OBS. Vamos a tratar de darle un poquito más de soltura a esto. Vamos a ver si se corrige un poco más. Porque a veces lo que tenemos es el problema de que simplemente no jala, ¿no? No jala, no jala, no jala. A ver, dice, buenos días, Gigastec. Llegaste tarde, Alexandra. ¿Qué pasó contigo? Bueno, estoy ahorita tratando de monitorear lo que viene siendo la transmisión. No sé si se escuche perfecto. Estoy tratando como de ver si está cargando. Nada más que tenemos aquí un detalle de que no había abierto precisamente el equipo que me ayuda a monitorear. Entonces, bueno, déjame ver si puedo ver mi canal en el otro equipo. Bueno, lo que ya estamos acostumbrados en cada semana es proporcionarle aquí a nuestros amigos visitantes, sobre todo suscriptores, el hecho de que nos le podamos dar algunas respuestas a cada uno de ellos. Y darles una prioridad especial a cada uno de los que nos consultan y son precisamente suscriptores. Entonces eso es lo que queremos hacer. Déjeme ver si por aquí ya me estoy escuchando. Nada más que sé cómo se escucha. Quiero monitorearme yo propiamente, pero bueno, es un poquito algo difícil. Dice:
¿Qué tal, Gabriel? Ya llegando tarde como de costumbre. Lo importante es que estoy presente haciendo presencia. Si te escuchas muy bien, muchas gracias por ese comentario. La verdad, digo, es que la verdad estoy tratando de ver mi propia programación, ¿no? El propio directo, pero no me está cargando por acá mi máquina. Yo no sé si en una de esas sea el internet, ¿verdad? Que hoy en día no sé cómo le esté yendo con esto del home office. ¿Cómo le están pasando? O si les ha traído algún tipo de inconveniente el hecho de hacerlo home office. Si tienen alguna computadora con problemas. Por ahí, fíjense que hay una cosa curiosa. Tengo un o sea, adquirí en algún momento un dispositivo de TP-Link para poder extender la señal de Wi-Fi. Y la verdad es que me trabaja bien, no tengo detalles en eso. Pero lamentablemente cuando yo quiero conectar desde otro punto, sí tengo detalles de como que simplemente como que no conecta a la velocidad que debe de conectar. Es algo curioso porque al final de cuentas cuando trato de conectar, ¿no? Una nueva conexión, lo que pasa es que simplemente esa nueva conexión se baja bastante. Yo, por ejemplo, por decir, tengo 30 megas de transmisión de datos, de descarga. Y la verdad, cuando yo trato de conectar un segundo o un tercer dispositivo, pues voy teniendo inconvenientes al momento de que el segundo y tercer dispositivo se conectan. Cuando considero revisar toda esta estructura del Wi-Fi, todo está correcto, todo está perfecto, pero al parecer el equipo al cual estoy tratando de conectarme, en este caso el TP-Link, es el que no me está dando muy buenos resultados. Es muy distinto si yo, por ejemplo, ese mismo TP-Link lo conecto vía, ¿cómo diré? Para que ustedes me entiendan, el TP-Link que yo estoy poniendo es inalámbrico, ya lo había dicho yo, es un repetidor de señal. Pero si de este repetidor, en vez de usar su señal Wi-Fi, vamos a llamarlo así, extendida, que es la que ya está transformando a más rango, ¿no? Entonces yo cuando conecto un dispositivo, por ejemplo un smartphone, a esta red extendida, tengo una caída, pues diríamos algo considerable de señal, porque me va dando un 50% de la señal que se supone debe de transmitir, y después hasta pierde un 70% de la señal. O sea, ya de plano dices, bueno, yo tenía o tengo 30 megas de descarga, y resulta que ahora cuando quiero navegar y veo mi velocidad real en mi dispositivo al cual lo he enlazado, pues me está dando una descarga a veces de 2, 3 megas, ¿no? Dices, wow, o sea, bastante, bastante deplorable, o sea, esa caída. Sin embargo, en las mismas condiciones, yo conecto desde el repetidor, no desde el router principal, desde el repetidor que extiende la señal, desde el extensor de señal. Yo conecto un cable de red y se lo conecto a una laptop, por ejemplo, una computadora. La señal está entre los 25 y 28 megabits de descarga, o sea, de esos 30 que yo tengo. Entonces, es interesante que el escenario es el mismo, nada más que si yo me conecté por medio del cable. Y estoy aclarando aquí, o sea, ya no hay cable entre el router y el repetidor o extensor de señal, sino simplemente el cambio que hay aquí es que siguen siendo inalámbricos, o sea, sigue habiendo una extensión de señal vía inalámbrico, pero finalmente en el extensor yo saco un cable, se lo conecto a una computadora y tengo la señal casi al 100%. Entonces es bien raro, nada más me está pasando con TP-Link. Ahorita, por ejemplo, ¿por qué lo menciono? Porque
estoy viendo que, por ejemplo, bueno, estos extensores, llamémosle así, como que son repetidores, hasta cierto punto no tan avanzados, o sea, no son como que la gran cosa. Lo único que hace es que este TP-Link que yo del cual les estoy mencionando o hablando, son de estos que son de antenas muy grandes, o sea, son antenas como de 40 centímetros, o sea, la verdad bastante largas, que se supone que tienen un rango especial y, entre comillas, rompen muros. Pero la única diferencia de esto es que, a pesar de que sí tiene mayor cobertura y mayor alcance, tenemos detalles al momento de conectar otro dispositivo tomado de esta señal, ¿no? De esta extensión de rango. Entonces, ahí la verdad es que no sé si sea realmente lo que es la marca. Lo raro acá, en cierta forma, es eso, ¿no? Porque si me está dando con un cable desde el repetidor a una computadora cierta señal, cierto rango, como ya decía yo, está llegando a los 30 megas prácticamente de lo que yo tengo exactamente en la señal, llamémosla original. Porque él se está perdiendo al final, o sea, eso es lo que no entiendo finalmente. He estado por comprar por ahí algún extensor de señal, algo similar, pero de otra marca. Por ejemplo, hay ahorita algunas marcas muy interesantes, aunque son más caras, que pues sí, se elevan bastante sus costos en relación a lo que se compra. Por ejemplo, ahorita el TP-Link es, para mí, y consideraba yo, una buena marca y económica a la vez. Pero yo creo que se va a tener que migrar a un Ubiquiti o se va a tener que migrar a un MikroTik, o sea, cualquiera de estas dos, porque la verdad es que creo yo que son marcas más profesionales. Y para aquellos que, pues, hoy en día se requiere como que extender la señal, porque ahora fíjate que ya no es de que si voy a la escuela y que sobrevivía con 2 megas de descarga, ¿no? Para ver simplemente publicaciones en Facebook. Tenía mis 5 megas de descarga y toda te la pasabas bien. Pues ahora requieres mínimo tus 15, 20 megas dedicados a tu computadora. Porque resulta que ahora tienes que estar en línea con algún programa como Spaces. Y que, o de Zoom, ¿no? También hay uno que se llama Zoom, para hacer precisamente los, como que las clases presencialmente en línea, ¿no? O sea, bueno, presencialmente en línea se contradice un poco, pero vamos, es estas clases virtuales que llevan muchos en sus casas, ¿no? Por el hecho de la situación que estamos viviendo en forma mundial y que básicamente tienen las clases en casa, ¿no? Es algo que no está preparado el mundo para esto. Bueno, el mundo me refiero a todos, pero sí hay lugares donde sí tienen esta tecnología muy avanzada. Descargas como que de 150 megabits por segundo es como que lo mínimo. Y ahorita con esta situación hasta se los han incrementado al gigabit por segundo, lo cual es bastante. Entonces dices, vaya, o sea, estamos nosotros en un país más o menos, porque creo que hay peores en el sentido de la tecnología con relación a nuestro país. Pero, bueno, en nuestro país me refiero a que a México, ¿no? Individualmente hablando y particularmente. Y aún así, nosotros aquí en México tenemos bastantes carencias en relación a lo que viene siendo la tecnología para cuestiones, sobre todo de trabajar desde casa y estudiar desde casa. No es lo mismo que veas, por ejemplo, un video o un en vivo tú solito, que alguien está transmitiendo, probablemente como en este caso yo, y que pues básicamente tengas que ver una clase ahí, ¿no? Es distinto a que, bueno, esa es una parte, ¿no? Que dices, bueno, más o menos, ¿no? La alcanzas a realizar, la alcanzas a disfrutar. Pero en el caso ya de un trabajo o de un estudio dedicado, sí vas a tener problemas porque, pues bueno, resulta que tienes un internet pequeño de, pues para mí considero pequeño 10 megas,
El mío, ahora sí que mi internet es también pequeño, ¿no? Ya tenemos aquí también 30 megas, pero no es tanto, o sea, no es qué bruto que digamos, porque lamentablemente es asimétrico. ¿Qué requieres o qué es asimétrico? Pues que, por ejemplo, tienes un ejemplo, 30 megas de descarga, como ya lo he dicho yo con mi caso, y la subida pues viene siendo de un 10% de subida. O sea, hace que me dan literalmente 3 megabits de subida. Entonces, pues ya cuando lo volteas a ver, dices, ok, entonces, ¿cómo transmito? Es por ello que ahorita, por ejemplo, si a lo mejor hay algún cortecito o algo por ahí en el sentido de lo que viene siendo la transmisión, de que estoy hablando y de momento se va la voz y como que empieza a cargar, ¿no? Ese circulito en medio de tu pantalla. Pues resulta que a lo mejor es que simplemente está, bueno, es lo que le llamamos buffer, porque se almacena lo que puede descargar de momento y ya cuando ya ese buffer ya está activo, ya se bajó lo que necesitaba tu computadora, entonces se empieza a reproducir. Ahí es donde tenemos esas diferencias, ¿no? De cómo se está transmitiendo y por qué. Porque en este caso yo trato de enviar una señal a la plataforma, en este caso YouTube, y él mismo recibe mi señal y de esa señal se lo transmite a cada uno de los que, pues en este caso, entran a ver el directo, ¿no? Obviamente, el problema aquí sería mi conexión. Si mi conexión es mala, todos van a ver mal el video porque está en vivo. Bueno, no es video, me refiero al directo. Entonces van a ver el directo escasamente, van a ver mucho a lo mejor este circulito, ¿no? Andante. Y pues eso refiere precisamente a la velocidad asimétrica, porque a pesar de que tenga 30 megas, que podría decirse que son buenas, al final de cuentas la subida, en este caso mía, que es la que les manda a todos ustedes, pues van a tener inconvenientes con eso y van a decir, oye, nada más estoy viendo cortado, 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 pero todo depende de esa conectividad. Entonces, si bien en tu lugar de trabajo tienes supuestamente, ¿no? Tienes, por ejemplo, no sé, vamos a llamarlo, acabo de contratar un paquete de 150 megas en mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que me va a dar más conexión y todo eso. Pero ahora hay que pensar también en la parte de subida. Si tú vas a tener, o sea, son dos personas que trabajan desde casa. Ya hablamos de dos computadoras que deberían de tener entre los 15-20 megabits por segundo listas para que puedan trabajar en internet. Y luego tienes, por ejemplo, pues, hay otros dos o tres niños. Y digo, entre más personas haya, más se va a repartir. Y entonces esos dos o tres niños dicen, pues nosotros vamos a tomar clases en línea. Y resulta que ahora tienes que tener unos 30 o 20 megas, mínimo 15, para esos tres niños cada uno. Entonces ya estamos hablando de una sumatoria de bastantes megas. O sea, ya hablando de que, bueno, mínimo 15 cada uno. Por 5, pues estamos hablando de 75 megas, ¿no? Eso ya es lo mínimo. Ahora también hay que pensar en las intermitencias. Cuando llega a haber una intermitencia, simplemente los equipos al mismo tiempo dejan de tener servicio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, de estas 5 personas, una de ellas a lo mejor no estudia en ese momento? Vamos a pensar que uno de los niños no va a estudiar ese día. No va a tener clases, etcétera. Cuatro van a estar, entre comillas, conectados al mismo tiempo. Y supuestamente dos trabajando y dos, bueno, todos trabajando, pero a su nivel. Unos son por educación y otros son por trabajo. Pero independientemente de eso, lo que va a pasar es que a lo mejor una de las personas que no va realmente a estar en línea, pues se le ocurre prender la tele de la sala en ese mismo momento para poder ver su canal preferido de entretenimiento vía internet, una plataforma en la que ustedes gusten, no importa. Pero resulta que esta plataforma
configuró o se configuró en tu tele para descargar a lo mejor en 4K. Pues porque simplemente la televisión es grande, tiene esta característica y pues tendrá que descargar en 4K. Entonces resulta que para poder descargar en 4K la conexión mínima es entre los 40 y 50 megabits para que tú puedas ver una serie, una película o cualquier cosa. Lo tienes que ver más o menos con esa descarga pues digamos de transferencia de datos. Va entonces a solicitar prácticamente los 40 o 50 megabits por segundo, cosa que ni siquiera en dos máquinas te lo está exigiendo, ¿no? Sin embargo, una sola televisión puede bajar toda esa información y hacer la conectividad mucho más lenta en los demás dispositivos. Así que ahí es donde tienes que considerar apagar ciertos dispositivos para que no se reparta el internet en los demás que no son útiles, y pues en este caso tengas tú una conectividad más estable. Así que pues bueno, esto va a pasar ya sea con la televisión, ya sea con un iPad, ya sea con una tablet. O sea, al final tú descargas algún contenido en el momento y pues vas a tener esos cortes. Ahora imagínate si esto que te estoy platicando de los 4K también sucede en una consola de videojuegos. En la consola de videojuegos no solamente solicita la descarga del contenido, sino también de la subida del mismo. Entonces ahí ya también te va a quitar lo poquito que te deje subir. O sea, imagínate en una conexión como la que yo tengo. Son 30 megas de descarga y tiene literalmente 3 de subida, pero cuando yo veo mi conectividad es como de 1.7 de megabits de subida. Es una lástima de conexión, ¿no? Entonces imagínate, una consola no puede ni trabajar con mi conexión que yo tengo en este momento. Entonces, en un lugar que supuestamente te da a lo mejor apenas los 35 megas de subida, apenas los, si tienes más suerte, los 50 megas de subida, ya tan solo una consola se le estaría llevando. Alguna como un PlayStation, un Xbox, que son las más comunes, manejan juegos de bastante, yo llamaría bastante quilataje, porque pues sí requiere una calidad muy buena el hecho de poderte conectar en un servidor y que de ahí mismo pues no tengas detalles de retraso de si disparaste en un juego, pues que el disparo sea lo más rápido posible. Tú disparaste ahorita y se tarda un segundo, ya te mataron. O sea, a lo mejor no eres gamer probablemente, pero quien lo sea sí me va a entender en esto, de que haces una acción con el personaje en un juego y pues este se ve reflejado en el juego, básicamente en el servidor. Pero si tú no lo puedes captar, o en este caso, mejor dicho, tu consola envió el comando o la acción de que disparaste una bala en un juego. Entonces esa bala supuestamente va a impactar en cierto punto del juego. Si se suponía que tenías que haber ganado por ese disparo, a lo mejor simplemente en el servidor no le ha llegado la información de que tú hiciste un disparo. Pero sin embargo, a lo mejor en la competición, ya sea de la misma computadora, del servidor o bien de un contrincante, es más rápido su internet que el tuyo, entonces te va a mandar la respuesta de que te dio el disparo antes a ti, aunque en realidad si los dos dispararon al mismo tiempo, el que se tardó más en llegar fue el tuyo, ¿no? Y pues ahí te va a hacer perder. ¿De qué sirve tu habilidad de vaquero, no? No sé, ojalá me haya dado a entender. Y pues bueno, entonces aquí el detalle es de que esa consola de videojuego está jalando bastante, tanto de descarga de lo que viene siendo de los datos, como del envío o subida, como le llamamos muchos,
técnicamente y en parte también así como que fácil de entender en parte, de la subida de datos también la está solicitando bastante una consola de videojuegos. Entonces es más crítico con una consola de videojuegos cuando alguien está transmitiendo y que a la vez está recibiendo información. Entonces ahí sí hay que considerar apagar ciertos dispositivos, no utilizarlos en lo mayor posible, o bien configurar el pues sobre todo, ¿no?, un router que le diga: sabes qué, lo único que quiero es que este equipo y este equipo y este equipo, o sea, ciertos dispositivos tengan una restricción o tengan ciertas condiciones para que en este caso utilicen el internet. Y pues bueno, espero que les haya agradado esta conversación de lo cual estamos platicando, ya que por ejemplo yo he estado mirando también que esto de TP-Link está manejando por aquí una nueva un nuevo producto que al final de cuentas trata de una, le llaman, es una conexión o una red maya, o sea en inglés es mesh. Esta conexión en maya, pues dice aquí que ya salió el nuevo Deco X20. Yo la verdad dudo que, pues vaya, todo te lo pintan bonito al principio, pero dicen que con esto, este dispositivo ya va, se va a poder utilizar el Wi-Fi 6 y pues puede llegar hasta los 1800 megabits por segundo. Bueno, esto es así como que, ¿cómo decirlo? Como que es algo interesante porque, por ejemplo, cuando trabajas, bueno, hablándolo en un Fast Ethernet, estamos hablando de 100 megabits por segundo. Aquí de 1800 está superando el gigabit, entonces eso sí se oye interesante. Y pues bueno, yo la verdad estaría por ver qué precios estaría manejando, porque eso de hablar del Wi-Fi 6... hay algunas dudas que también tengo que despejar primero antes de ponerme a platicar aquí con ustedes sobre eso, ¿no? Pero creo que les voy a tener un video acerca del Wi-Fi 6 para que también vayamos entendiendo un poquito más acerca de la situación de cuál es la diferencia, cuál es la diferencia del Wi-Fi que todavía muchos tenemos. Creo que yo me considero tener el Wi-Fi hasta ahorita, que se considera como el 5, y ver cuáles son las diferencias del Wi-Fi 6. También esto de la malla, supuestamente es que tú pones el dispositivo simplemente en un contacto, básicamente lo conectas a la luz y ya deberías de tener sin ningún problema internet, ¿no? Hasta ciertos puntos donde tú los pongas, hasta ahí va llegando. Entonces esta malla podría decirse que se puede extender tanto como tú pongas de dispositivos. Claro, tienen un límite, llegan a un límite donde no, pues nada más puedes tener hasta 5, nada más puedes tener 4, etcétera, pero todo depende también de eso. Otra de las cuestiones y que va también de la mano con el internet es que supuestamente aquí en, bueno, aquí no, no puedo decir aquí porque no estoy con ellos, aquí no. Pero Telmex aquí al parecer te da una opción de pagar 100 pesos por tu internet mensuales. ¿Cuál es el requisito? Muchos se dejan llevar porque por 100 pesos te van a dar internet. Pues sí, mi amigo, sí, mi amiga. De hecho, si tienes un ejemplo, hoy en día un contrato activo con Telmex, tú tienes la opción de decirle: sabes que yo quiero mi internet de 100 pesos al mes. Pero ¿qué te va a dar a cambio? Haz de cuenta que de momento vas a empezar a recibir cierto, pues vas a recibir precisamente por esos 100 pesos, nada más me parece que es un mega de descarga y de subida, pues su equivalente al 10%. Entonces yo no sé si eso te va a servir, pero serviría como para nada más recibir un correo electrónico, como para enviarlo, como para recibir tu WhatsApp, ahí así como que los mensajes básicos, también algo de Messenger, pero ya si te quieres poner a ver tu Netflix o empezar a ver directos de Gigastec, ahí no te va a servir ni para el arranque. Así que pues bueno, ahí tienes que tener mucho cuidado en que hagas el cambio.
que de hecho es temporal. No es como que digas, bueno, ya de aquí en adelante me voy a quedar con los 100 pesos ahí cada mes, sino que simplemente caduca también en algún momento. Van a decir simplemente ya no hay más. Si vas a pasar otra vez a tu paquete que tienes. Y por supuesto, uno de los requisitos para que puedas contratar, ¿no?, esta nueva forma, ¿no?, de internet de por 100 pesos al mes, es que tú no tengas ningún atraso de lo que viene siendo tus pagos anteriores, que hagas esta solicitud hasta, me parece que hay también una fecha. Pero bueno, si quieres tener más información acerca de eso, pues igual acércate a un ejecutivo de este lugar y pues que en este caso te den más información. Yo lo que te platico es lo que yo vi en algún momento por ahí publicado. También llegué a ver algo de información en un lugar interesante de noticias y digo, bueno, vamos a ver un poco acerca de esto, y es lo que ahorita, por ejemplo, pues lo recuerdo y es lo que te transmito. Bueno, pues para no darle mucha vuelta a esto y tratar de no tardarnos bastante en este asunto, pues vamos a ir a la parte también de ver en el navegador nuestro los comentarios, las consultas y todo esto que nos hacen las personas en cierta forma, para que nosotros le podamos ofrecer una solución básica, rápida, sencilla a cada cosa que nos han preguntado. Bueno, ahorita aquí mira, por pura curiosidad que voy abriendo, éramos 2066 antes de empezar este directo, ya somos 2068. Yo creo que vamos a llegar a los 2100 muy rápidamente, digo, en comparación de las ocasiones anteriores, que pues no había mucho que transmitir, ¿verdad? Pero bueno, por aquí, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí algunos comentarios. Sí, pues tenemos varios. Bueno, vamos por estos, nada más que hay algunos que vamos a ver si los podemos, vamos a poder ver. Un segundito, a ver si estamos aquí viendo qué hacemos. Ok, por siempre. Un segundo, es que estoy viendo por aquí a ver cómo lo hacemos con un usuario medio raro, pero bueno, vamos a ver. Ya hemos ocultado uno aquí, estoy bajando. De una vez vamos a mandar la captura del navegador para que estemos en contexto. Ah, perdón por eso, ya pasó lo de la rifa. Ok, no hay rifa ya pasó. No empiecen a preguntarme qué pasó ahí. Es que se quedó con el... lo que habíamos visto la semana pasada, entonces pues obvio se quedó ahí grabado el banner, ¿verdad?, sobre este asunto. Ok, voy a tratar de responder a algunas cuestiones que no alcancé a responder escritas, porque creo yo que ya les he dado una respuesta. En todo caso, mandaré por ahí un saludo. Y si bien el tema lo amerita, pues ya vamos a andar un poquito más en el tema. Ahorita lo que quisiera nada más es como de ver las personas que nos han escrito en la semana después de la transmisión 73 que hubo hace 8 días. Entonces, vamos a ver. Vamos, que bueno, se me alenta un poco el navegador cuando quiero ver las publicaciones, entonces no sé. Ay, 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 se me queda un poco trabado aquí. No baja. 5 días. 5 días. 6 días. Ya el que diga una semana es que ya pasó su tiempo. A ver.
Ay, caray, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, que no sé dónde le di, cliqué y me mandó a no sé dónde. Bien. Ahí ya me presenta las palabras. Aquí tenemos a nuestro amigo Pokemario que nos ha estado escribiendo ahí como que muy constante. Así que bueno, también ya se ya está suscrito, así que eso también se lo agradezco bastante. Y bueno, aquí tenemos de hace una semana, ya le contesté. De hecho, aquí tenemos que ya se le respondió en el número 73. Y vámonos con GamerF67. Que de hecho me dice que se perdió el directo donde fue la rifa. Pues yo le dije, la verdad es que sí lo esperábamos. Pero pues yo la verdad me quedé con la desilusión porque dije, vaya. Pensé que GamerF67 iba a ser uno de los participantes, sinceramente. Pero ni modo, no se pudo. También por acá nos dijo Shin Modo, también lo mismo. No nos, dice que no, que se lo perdió. Pues sí, lo lamentamos mucho. Ojalá hubiera podido participar. Y pues bueno, vamos ahora acá con Dani Renón. Dice, gracias por el aporte, me salvaste hace un tiempo por esta misma cuestión. Opté por formatear mi Acer y ganaste un suscriptor más. Saludos. Ah, bueno, de hecho yo creo que aquí también hay que considerar que si tienes este problema, mi estimado Dani, y pues tuviste algún inconveniente, digo, hay que ver eso. Ahora que dice, muchas gracias, seguro que te saludo el siguiente sábado en el directo 74, ahí está. De hecho sí, así va a ser y así está siendo, Dani, así que te paso un afectuoso saludo, un gran abrazo, espero que estés muy bien y los tuyos por supuesto, y que también nos comentes de dónde nos estás escribiendo. A mí me gusta saber de dónde, de qué territorio nos están escuchando, ¿no? A ver de qué lugar nos visitan, ahí para saber hasta dónde llegamos. Así que qué bueno que te sirvió. Y pues si es Windows 7 tu equipo, sí considéralo, pues actualizar. Claro, siempre y cuando las características de rendimiento, de las características físicas del equipo te lo permitan, ¿no? Porque igual, entre comillas, te permite actualizar, pero resulta que sigues teniendo 2 GB de RAM, entonces mejor no lo actualices, ¿no? Tienes que actualizar todo, tienes que actualizar pues tu sistema operativo, pero previamente lo que es físico, si se puede el procesador también, si se puede la memoria RAM también. Yo tengo un equipo Acer precisamente también de más de 10 años y pues el equipo está trabajando excelente porque ya le pasé todas las actualizaciones posibles, aunque eso sí, ya está a su tope. De acuerdo a las características del equipo y pues ya no hay más. Entonces si en algún momento llega un Windows que ya me requiere mínimo, yo creo que 4 GB de RAM, ya va a empezarme a hacer a un lado mi dispositivo que yo tengo, porque a lo mejor aparte de esos GB de RAM también me va a solicitar cierta necesidad de procesador. Entonces ahí sí podría yo tener un problema y tenga que cambiarlo, ¿no? Ya no va a haber de otro. Pero de momento creo que si tienes un Windows 7 y el equipo puede escalarse, pues hay que subirle más memoria RAM, hay que subirle, te decía yo, lo del procesador. Así que ya para que también lo actualices y pues evites por ahí cuestiones de seguridad que se pueden filtrar simplemente por usar Windows 7. Entonces, digo, no lo mencionas, pero por si sí, te hago por ahí así la mención. Y por otro lado, pues también igual dices, no tengo otro sistema, pero me pasaba similar. Bueno, ok, pero no hay que dejar de actualizar los equipos siempre y cuando nos lo permita también nuestro presupuesto, porque yo entiendo que no es gratis nada en este mundo. Así que pues bueno, yo entiendo esa parte. Pues bueno, eso sería todo. Así que extiendo de nuevo mi saludo a mi estimado Dani Renault. Seguimos con
Fresco y dice: a mí me pasa que cuando pongo un número se pone también el de al lado, por ejemplo, 6754. O sea, está medio raro. Dice: generalmente reiniciando y hasta actualizando Windows 10, suscríbete y únete a a Facebook, ¿no? Para que en este caso podamos hablar más del tema. Esto en general yo les doy este tipo de respuesta, pero también puede ser que en el sentido general tengan que desactivar algunas funciones accesibilidad, eso. Tengan que eliminar ciertas funciones, o sea, destildar lo que hay allí y después cambiar el teclado a español. No sé cuál es la situación de esto porque a mí no me ha pasado, pero he visto a varios que me hacen esa consulta. También vi por ahí un video de alguien que supuestamente reparaba, solucionaba esta situación de lo que nos hace comentario fresco y pues se me hizo algo ridículo hasta cierto punto. Pero vaya, en este video que yo vi fue así como de wow, o sea, está esta persona supuestamente dando la solución para ese tipo de situación. Y agarra un cable así como de bocina, ¿no? O sea, un cable X que conecta totalmente a su chasis, ¿no? De su computadora, una PC de escritorio, y lo aterriza, o sea, hace un hoyo en la pared y lo aterriza del otro lado a una varilla. Varilla que va obviamente enterrada, no sabemos cuánto la enterró, no dice, no da características acerca de eso, pero dice que con eso corrigió el problema del simple hecho de que tu teclado haga esto o que repita las palabras, bueno, las letras, lo que tú escribes, por ejemplo, pones hola y te pone tres O, tres L, tres A, no así. Lo cual se me hizo absurdo porque tomemos en cuenta que pues, no tienes que agarrar un cable desde tu chasis y que lo tengas que conectar hasta afuera. Lo digo porque en este caso si él tuvo que hacer eso es porque tiene una mala conexión de energía. Recuerden que sus equipos tienen tres pines, o sea, o tres en su clavija de conexión. Tienes tres conectores de, pues tú los ves, se llama trifásico. Tú ves tres pines ahí que se meten a tu conexión, a tu clavija, al contacto de la luz. Entonces, estos tres pines no están por, llamémosle, de adorno, que muchos lo que hacen es cortarle el tercer pin, que es el que lleva, que es el como que va a conexión a tierra. Si estaba dándole este problema a este amigo, seguramente era porque no tiene su conexión debidamente bien en su casa, pues sí, era su casa, por lo que vi. Y pues te evitas hacer ese tipo de cosas, simplemente aterrizas bien lo que tiene que ir a tierra, básicamente en tu conexión eléctrica, y pues te evitas que andes haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, independientemente, la verdad es que lo puso como la solución A, y cuando veo la solución, pues sí me saqué de onda. La verdad es que no entiendo cómo es que, pues por lo menos no va a hacer daño más que a la pared, ¿no? O sea, al equipo no le va a pasar nada, finalmente. Pero creo que no me veo perforando un lugar porque simplemente hay que sacar un cable pegado a donde no va. O sea, sinceramente es algo extraño. Pero bueno, esto de lo que acabo de mencionar, fresco, esto sería más como para poderte ayudar al sentido de que si tú haces simplemente configuración en tu panel de control, en la zona de accesibilidad, destilando todo lo que está ahí y después cerciorarte de usar o de seleccionar el teclado con español, por ejemplo, que debe de ser,
Pues simplemente con eso debería de quedar solucionado. Así que pues no hay más que comentar en esto. Por cierto, estoy olvidando ponerles aquí que les he respondido, que les he saludado y todo esto. Así que vamos a poner los saludos. Okay, ya le puse uso 34. Y bueno, así le vamos a estar poniendo a cada uno. Recuerden que para que encuentren su respuesta del saludo o del comentario, lo que tienen que hacer después es que posterior a que yo termine la transmisión del directo, lo único que tienen que hacer es esperarse unas 2, 3 horas. O sea, por ejemplo, ahorita si yo terminara a las 2 de la tarde, a ese tiempo esperar unas 2, 3 horas sería como a las 5. Y a esa hora ya debería de estar en la descripción de este video, porque ya no va a ser directo, ya va a ser de un video. Y ese video va a tener, o sea, se va a quedar ahí guardado, obviamente. Y ya nada más buscan su nombre, el cual es el que está apareciendo, por ejemplo, fresco. Y ahí va a decir el minuto con los segundos para que lo puedan ustedes, bueno, en este caso el interesado o interesados lo puedan consultar, ¿vale? Entonces, para que no digan, no, yo es que no encontré en qué minuto, ¿no? Muchos luego me preguntan y digo, bueno, ahí está en la descripción. Pero obviamente si lo haces a los 10, 15, 30 minutos, incluso una hora, no vas a encontrarlo porque para empezar como que YouTube lo... como que lo bloquea momentáneamente, como que lo está procesando, digamos, y ya cuando yo lo quiero editar, pues no me, no, o sea, sí me deja, pero no está bien todavía el video. Entonces, hasta que ya está completo, ya lo puedo yo, ya lo puedo yo modificar. No tanto por los minutos del video, sino que cuando yo, como no está bien terminado. Si yo veo, por ejemplo, en el minuto 5, ahorita veo que dice el minuto 5 tal persona. Entonces yo vengo y le pongo en la descripción los detalles y digo, bueno, fue en el minuto 5. Pero ya cuando termina bien el video resulta que no fue en el minuto 5, sino fue en el minuto 9. Entonces, chin, o sea, ya va desfasado. Le das clic ahí a la liga y no coincide porque pues ya se movió el video, ¿no? Entonces, por eso me espero 2 horas por lo menos para ver si ya está el video completo y entonces ya puedo yo hacer todas esas modificaciones. Entonces, así es como vas a encontrar tu saludo o respuesta a tu pregunta. Y pues que va a estar precisamente con tu nombre de usuario que pones en YouTube y asimismo también el minuto y segundo para que no te pierdas, ¿vale? Bueno, aquí nos estuvo platicando algo nuestro amigo Pokemario. Dice, oye, si le doy a la fecha, a la flecha sería de arriba y salto y le doy a correr, me salta, pero ¿por qué será? Bueno, le dije yo, ya desactivaste las filter keys, podía hacer eso. Dice, no sé dónde lo encuentro el filter keys o en qué parte está. Yo ya le comenté, pulsa la tecla con el logo de Windows, escribes filter keys o teclas. Teclas filtro y te va a aparecer la opción, le das clic y te lleva allí. Me dice, me aparecen muchas opciones y no sé cuál activar. ¿No tienes Discord o Skype? Le digo yo, solo por Facebook, ya que es lo que más utilizo para este medio. Nos leemos en el Messenger, buena noche. Ya no me contestó, creo que se enojó el Pokémario, pero bueno, es una persona que se suscribió, ahí está, y pues yo espero que simplemente tenga más opción de, no sé, bueno, tiene la opción, pero no la quiere tomar, al parecer quiere a fuerza por Skype y esas cosas, pero yo creo que el del grupo de Facebook está perfecto, puedes tener una comunicación directa, puedes intercambiar ahí fotos, videos, no, menos no me pidas el pack, eso sí me da cosa, pero mientras sea cualquier cuestión acá del canal, adelante, lo que sea, lo que necesites, ¿sale? Bueno, un saludo, por cierto, aquí vamos a poner que lo hemos saludado nuevamente, porque creo yo que se lo merece. Y pues bueno, ya sabes cómo es esta onda de revisar tus saludos o respuestas.
Vamos con. Ah, bueno, de hecho acá también dice otro de Pokémon. Dice en el minuto 58.02. Lo dije sobre mi teclado que sería yo que esperaba algo mejor. Bueno, esto es otra cosa. Como ya le respondí por aquí, pues esto ya tiene un poquito más de días. Pero bueno, al final es que no fue una crítica finalmente. Sin algunos estuvieron en este directo anterior, se debieron haber dado cuenta que nuestro amigo Pokémario nos hablaba de un teclado con un teclado 2000, o sea, ya tiene bastantes años, entonces pues al parecer se resiste al cambio, ¿no? Pero bueno, ese es el detalle y pues bueno, ojalá lo pueda resolver. Pues por acá nos dice Adolfo Benito Arocutipa, supo, no sé por qué dice así, pero bueno. No veo Kaspersky Free instalado en el escritorio. ¿Qué hacer? La verdad no le entendí. Acá dice, no entendía la consulta, pero te envío saludos. No nos lo aclara. La verdad es que no sé a qué se refirió. Hay un Kaspersky Free, de hecho, hay un Kaspersky Free, o sea, es una edición del mismo Kaspersky. Que pues refiere más que nada a eso, a que es gratis, ¿no? Pero pues también está muy limitado. Nada más tienes el hecho de que como que busca ahí virus, que te ayuda con esto, pero no tiene más más módulos, ¿no? O sea, y de hecho creo que es muy muy básico. Entonces te está todo el tiempo, como es gratuito, también te está mandando todo el tiempo alertas, 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 que ya se va a caducar, que ya se va a caducar, que ya se va a caducar, y todo el tiempo con su caducación. Entonces pues no termina de pues de molestarte, ¿no? Si lo quieres desactivar, pues no puedes, porque al final es gratuito. Y si es gratuito, pues tiene que ver la forma de estarte insistiendo con algo. Entonces, creo yo que ahí sí no es muy recomendable. Si es que están buscando hacer algún tipo de instalación con este antivirus, ¿no? Pero lo que sí te va a convenir, pues son los de pago. Kaspersky Antivirus, que es el más básico. Kaspersky Internet Security o Kaspersky Total Security, que el cual es el que está en este video. Y por supuesto también viene, por cierto, una revisión de Kaspersky iCloud Security, lo cual se ve muy parejo con el Total, así que bueno, también no es mala idea. Y ya estoy por subirlo, nada más que, ay Dios mío, siempre que quiero hacer algo con relación al canal, algo siempre tiene que acontecer para no permitirme llevar a cabo el video, ¿no? Que está por ahí pendiente. Denme un momentito, voy a tratar de tomar un poco de vital líquido, porque la verdad es que ya me está como haciendo algo aquí en la garganta el platicar. Es lo que pasa cuando tienes mucho tiempo hablando, empiezas a tener sensación como acá en la garganta, me dio algo raro. Deme un segundito, no me tardo, permítanme un segundo. Bueno, aquí estamos. Bueno, una disculpa porque me tuve que hacer a un lado de lo que veníamos aquí hablando un poco, pero pero ya estuvo. Bueno, platicando aquí un poco, vamos a ver si, bueno, de hecho sí, vamos a seguir platicando acá. Nos pregunta Máximo, ja, no sé por qué, ja, es como que se rió con su nombre. Dice, hola, cuando yo aprieto la tecla U, en mi teclado aparece un montón de cosas y cuando aprieto la N, reinicia el equipo. ¿Qué hago? Pues aquí ya, como le comento, aparece un problema directamente con el teclado. Prueba con uno prestado y ver si se soluciona. Suscríbete y únete a Facebook. Así que pues bueno, no nos da mucha
no nos comentó ya nada al hecho. Y eso es lo que también a nosotros no nos permite, bueno, a mí en lo personal no me permite solucionarle un problema, porque finalmente, pues si no me da estatus de lo que está aconteciendo, pues es difícil para mí darle el seguimiento adecuado. Entonces, bueno, ahí ya nos quedamos a media solución. Yo le comenté algo, a ver qué pasaba, y pues no nos ha dado respuesta. Así que, pues bueno, aquí lo único que le puedo decir es eso. Y pues bueno, vamos a decirle que lo hemos saludado, a ver si se acerca al canal, que en este caso, pues escuche lo que le hemos comentado y ver si de esa manera nos responde algo. Bueno, vamos con Vanevik, es que aquí vi con una V al final, pensé que era Y, pero no, es Vanevik. Y dice, a mí me funcionan todas las teclas menos el 8 y el 9, me tiran números y no las letras. Aquí creo yo que tiene activado el numlock o block numlock, que es lo que yo ya le he comentado. Así que en este caso, pues tampoco nos ha respondido, pero bueno, vamos a mandarle un especial saludo, esperando que te encuentres muy bien. Así que Vanevik, te mando un saludo, no sé que te encuentres. Ojalá nos comparta de dónde nos has estado escribiendo. Y pues con relación al asunto que preguntaste, pues nos hagas saber si pasó algo, si lo solucionaste, ¿no? O qué pasó. O sea, ahí como que si te sirvió el comentario, si no te sirvió, qué otras cosas has visto con relación a tu problema, ¿no? O sea, puedes simplemente comentarnos más y ver si te podemos seguir ayudando, ¿no? Eso sería. Pero bueno, un gran saludo, mi estimado Vane, y espero que estés muy bien. Bueno, vamos con Lauri ya en Arroyo. Dice, gracias Gabriel, sí lo logré. Eso me pone muy contento. Como siempre he dicho, el hecho de que les ayude a resolver algún problema, pues eso me da bastante gusto. Y así que pues te mando un gran saludo, un fuerte abrazo, Lauri, esperando que te encuentres muy bien y ojalá también nos compartas aquí con todo gusto de dónde nos estás escribiendo, porque eso para mí siempre es esencial. Me gusta mucho saber de dónde nos escriben. Dice por acá uno que está un poquito largo, dice, tengo problema de que aprieto una tecla y después de 2 segundos funciona, pero quito mi dedo de esa tecla y detecta como si todavía lo tuviera presionado. O sea, aquí, como ya le había dicho yo, bueno, para mi forma de verlo, tendría que ver más que nada con la parte de las filter keys. Aquí se lo vamos a ver, de las filter keys, y hay otras que se llaman teclas especiales, ¿no? Entonces, todo eso desactivarlo, hay alguna parte donde inclusive habla de que te detecta como si estuvieras de alguna manera presionando algo que no estás presionando, ¿no? Entonces te va a dar esos detalles. En la parte de accesibilidad es donde se encuentran todas estas cuestiones. Dice, teclado externo, ¿te refieres a otro que no sea de mi PC de escritorio? Ok, aquí lo vamos a poner. Le voy a poner que le he respondido, porque si le pongo aquí la respuesta, a lo mejor se va a confundir más, ¿no? Entonces, aquí obviamente refiero a externo cualquier dispositivo que se conecta por medio de un cable a tu computadora. Obviamente que si este escritorio es una PC de gabinete que tiene tu pantalla aparte y todo esto, o bien una all-in-one que tiene todo completo pero también tienes un teclado aparte, pues ese teclado aparte es el teclado externo. ¿Por qué se le llama externo? Pues porque lleva precisamente un cable el cual enchufas o desenchufas a tu antojo, entonces eso es externo. Bueno, entonces ojalá te sirva realmente lo que te he estado más o menos pues, tratando de ayudar aquí con mis respuestas. Pero si quieres algo un poco más profundo, en detalle, en relación a este problema, mi estimado Squash, dice acá, entonces ahí sí te considero que también te unas a Facebook,
suscríbete al canal y entonces nos mandamos mensajes por el Messenger. Ahí podrías incluso mandarme fotos o videos de ser necesario, así como también yo podría ayudarte más por este medio. Ya te puedo incluso hacer una llamada vía Messenger y pues igual podemos platicar acerca del asunto. Así que pues bueno, ojalá te animes. Ya lo ha hecho alguno de nuestros seguidores y pues por lo menos hasta ahorita tuvimos éxito. Ojalá tú seas otra persona el cual pueda obtener también un éxito. Vamos también con Enzo Santillán y dice: yo juego Minecraft, pero si aprieto la W para ir adelante va bien, y si aprieto para saltar con el espacio va bien, pero si hago al mismo tiempo no ayuda. Es ahí como que tiene las dos teclas así para presionar. Una cosa es el ghosting, que en este caso es lo que yo comenté en esta respuesta, y la otra es que simplemente las filter keys o las teclas de especiales están activadas. Entonces también hay que ir a accesibilidad y poderlas desactivar todas ellas. Entonces bueno, en este caso lo único que te puedo decir es que lo intentes y tal vez haga un video más profundo acerca de esto. No lo he hecho porque bueno, de por sí ya tenemos algunos videos algo atrasados, entonces sí está un poco complicado que te diga que ahorita en esta semana o algo así. Pero si tengo la oportunidad voy a intentarlo hacer con todo gusto y para ayudarte a ti y a todas las personas que tienen ese tipo de detalles. Vale, bueno, vamos con Toto y más. Dice: horrible, no me funcionó, me tuve que comprar otro teclado, mucho tiempo perdido. Bueno, pues ya no me le pusimos la cara de así como de bueno. Pues qué te puedo decir, así que pues ni modo, Toto y más. Lamentable el asunto contigo, fue lo que quisiste, como diría yo, probar hacerlo de esa manera, está bien. Obviamente no preguntaste, lo único que hiciste fue seguir un video sin consultar, y de hecho esa es la diferencia de este canal, que puedas consultar en vivo. Bueno, voy a ver por aquí algunos comentarios, que como veía que no había ninguno. Dice nuestro amigo Squash: ah, de hecho ya se integró. Dice: hola, soy el del problema de mi teclado. Ah, perfecto, sí, claro, te acabo de contestar hace un momento y que vi por acá abajo tu consulta. Entonces bueno, ya la acabamos de pasar, pero si gustas ir al punto del teclado, porque bueno, aquí también no queremos personalizar tanto el asunto. Ya hemos como dicho, dado una respuesta, ¿no? Te invito a Squash a que si gustas nos puedas contactar más acerca de, bueno, suscribiéndote, estar en Facebook, y en Facebook si gustas intercambiamos ya más información acerca del asunto, para que obviamente no le robemos tiempo al programa y que en este caso pues pueda yo también atenderte de manera más directa, porque si no por aquí nomás te puedo decir una respuesta un poco más flotante, no te voy a dar una respuesta muy sólida y pues tampoco va a ser muy conveniente para el inconveniente que tienes, ¿no? Así que te agradezco bastante que te hayas venido para acá, muchas gracias, y por favor, si te quieres quedar, adelante, eres muy muy bienvenido, muy bien recibido. Y te digo, búscanos también en Facebook, ahí como Gigastec, para que te agregues y tratemos tu problema. Me da mucho gusto que estés por aquí. Bueno, seguimos acá con María Rodríguez. Rodríguez dice: muchas gracias, me ha funcionado genial. Lo único que en un Lenovo SF1 y aparecía en configuración como hotkey mode, lo cambias a enable y no tienes que apretar FN para poder subir y bajar el volumen si quieres utilizar F1, etcétera. Tienes que ponerlo en disable. Al lado tienes una pantalla donde te explica las funciones, por si le ayuda a alguien, un saludo. Bueno, no está muy bien explicado, pero pues yo como se lo comento, le agradezco el aporte y ojalá se suscriba en el canal y también nos siga obviamente en Facebook. Así que pues bueno, vamos a ponerle aquí también que lo hemos saludado.
a poner por acá. Hemos saludado. Y continuamos con el siguiente. Y ojalá también nos comparta de dónde nos has escrito, mi estimada María Rodríguez. Eso me da gusto saber siempre de qué zona nos buscan, ¿no? Nos siguen, nos escriben, nos escuchan. Ok, bueno, Sofía Hernández dice, a mí me sale que ya existe y se me metió, ¿cómo? Y si me meto a iniciar sesión, me sale que está incorrecto. Bueno, aquí ya la verdad, esto de que ya existe, sí lo hemos visto mucho. Yo como le dije, aún no doy con qué hace la diferencia en que a uno les funcione y a otros no. Hasta hoy, abril 2020, casi mayo, de hecho fue hace unos días. Ya que como verás, a otros usuarios les ha dado resultados positivos estos mismos pasos. Probablemente no le estés dando clic a los botones correctamente o exactamente como lo muestra el video. Pues algunos le dan clic en iniciar sesión cuando deben dar en probar ahora, por ejemplo. Saludos. Ya no nos contestó nada, lamentablemente. Pero bueno, no es por demás. Vamos a enviarle un gran saludo. Y que por cierto, te saludo con todo gusto, Sofía Hernández. Espero que te encuentres bien y nos compartas en lo posible en dónde te encuentras, en dónde nos has escuchado, de dónde nos has escrito. Eso me gusta, como siempre digo, saberlo. Vamos con Diego Íñiguez y dice, ayuda, cuando presiono la tecla P me sale para proyectar, presiono S me sale el buscador, presiono Enter y se activa el narrador y así tiene varias funciones, tengo Windows 8.1. Digo, no sé exactamente orientarte porque no tengo unos pasos a seguir, pero te menciono que el problema que tienes es con la parte de accesibilidad. Para mí sería bueno que todo lo desactives, teclas filtro o filter keys, teclas especiales o special keys, teclas de alternancia, etcétera, todo lo que tenga que ver con las teclas. Suscríbete y sigue al canal en Facebook. Obviamente aquí, como le comentaba también a Diego Íñiguez mediante lo escrito, pues es que básicamente tiene un problema de accesibilidad. Lo que pasa es que aquí al parecer él no sé que haya presionado o alguien más, si es que presionó el equipo, activó alguna función, no sé, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero sé que tiene que ver con esto que le he escrito. Así que Diego, haz esta parte, ojalá te funcione. Por lo mientras, pues ya te dejé una respuesta que te pudiera ayudar. Y por supuesto que si podemos seguirle buscando a ver qué es lo que pasó, pues en ese momento pues podemos buscar más acerca del asunto. Si te suscribes y nos sigues en Facebook, para de esa manera poder intercambiar la información que pueda ayudarte a resolver por completo este inconveniente. Bueno, te mando un saludo por supuesto, Diego. Espero que te encuentres muy bien hasta donde sea que te encuentres. Vamos con, ¿cómo dice acá? DexZSP, Beyblade, no sé, algo así se dice. Dice, yo también tengo un teclado gamer, es un JNR Height Sensitive y cuando mantengo presionado Shift se suelta por sí sola. Bueno, lo que pasa es que si estás manteniendo presionado Shift, esto tiene que ver con las Filter Keys. Shift, recordemos que en Windows al dejar presionado el teclado, bueno, en este caso la tecla, simplemente empieza, es un comando para la computadora. Entonces lo que yo te puedo decir es que en este caso Dex, debes de desactivar esta funcionalidad. Hay que desactivar las filter keys y todo eso para que en este caso no tengas este detalle. Yo aquí te voy a dejar que te he saludado, por supuesto, pero espero que escuches también lo que he hablado acerca de tu asunto. Por supuesto, es algo tan sencillo como eso, es nada más desactivar estas opciones que te pueden estar saliendo. Si gustas que te dé más información acerca de ello, por favor mándame, obviamente suscríbete y mándame un mensaje vía Messenger, en donde tendrás que hacer previamente el hecho de agregarte a Facebook. También nos encuentras como Gigastec y allí con todo gusto te voy a hacer te voy a explicar mucho mejor esta cuestión que te está pasando. De hecho, lo podemos hacer con tu computadora en vivo si gustas y allí podríamos mantener, ¿no?, una forma de cómo ayudarte a solucionarlo.
Bueno, vamos a ver si tenemos algún otro comentario por acá en vivo. No lo tenemos, pero seguimos entonces adelante con esta parte de la programación. Te mando un gran saludo, Dex. Espero que te encuentres muy bien. Dice aquí no. Sky NC dice: a mí me pasa que aprieto una tecla muchas veces sin dejarla apretada, y hay veces que se escribe y otras que no. ¿Qué puedo hacer? Le comento yo, bueno, FN más Q probablemente te ayude. La otra es desactivar las filter keys, y no hay más que eso. Realmente hasta ahorita, pues digamos que es lo que le puedo yo comentar, ¿verdad? De momento lo vamos a saludar, así que Sky, espero que te encuentres muy bien. O también me digas de dónde nos escribes, y pues si hay algún detalle adicional que a lo mejor todavía no te resuelve esto, o si lo has resuelto, también por qué no nos comentes acerca de ello y digas: oye, fíjate que yo lo que hice fue tal cosa, porque a pesar de todo también yo, cómo decirlo, aprendo de ustedes, ¿no? O sea, no solamente de decirles yo cómo hacer las cosas, sino que a veces ustedes también me ayudan, y bastante. Bueno, vamos ahora con Franco López. Dice: cuando aprieto S sale SA, y cuando aprieto A sale SA, y muchas otras letras, me podría echar una mano. Y yo le comento: claro que sí. Y hay otra persona que se llama, bueno, se llama Mati, dice: por dos, bro. Y yo ya le pongo acá: ojalá le sirva el siguiente consejo, pulsa combinando FN más numlock. Si no te funciona, ve a configuración y cambia tu teclado a español. La verdad es que no nos ha comentado nada. Esto ya yo lo he investigado un poquito más a profundidad. Lo cual, al parecer, esta es la opción de que esté trabajando bien un teclado. Pero bueno, en este caso lo desconozco hasta que nuestro amigo Franco no nos lo comente. Y pues bueno, vamos a ponerle aquí que también lo he saludado, para que en este caso a ver si con ello se acerque y nos comente si lo ha podido resolver o no todavía. Entonces vamos a ver si con esto le ayuda o de plano nada, lo cual eso también a mí me hace saber más acerca del asunto. Pero bueno, de momento le mandamos un abrazo, un fuerte saludo, mi estimado Franco López. Espero que te encuentres bien. Y hasta donde sea que te encuentres, que ojalá nos compartas de dónde eres, para que también a mí me hagas saber hasta dónde estamos llegando. Bueno, vamos con, ¿cómo se llama? Toshix. Dice: una pregunta, yo cuando aprieto, por ejemplo, H, escribe MH, y aprieto Enter, y además aprieto F11, entre otras cosas que puede ser. Bueno, la verdad es que no está muy desglosado su problema, pero dice: reiniciar puede arreglarlo, pero lo más efectivo ha sido generalmente actualizar a Windows 10. Por acá me dice: ya descubrí que mi hermana tiró agua en el teclado y de ahí salió el problema. Igualmente, gracias, brother. Le comento: espero que de cualquier manera te suscribas. Se suscribe, me dijo: creo que sí, ya te ganaste un sub. Buen video, gracias, brother. Bueno, algo así. A lo cual yo también quiero aquí añadir que vamos a saludarlo. Y pues quiero agradecer bastante a Toshix, precisamente pues aquí por aquí abajo le puse precisamente que un gran corazón, porque pues se suscribió, y eso a mí me agrada bastante saberlo. De hecho, tratamos de estar aquí siempre ayudando a las personas, y Toshix pues a él no es excepción. Se ha suscrito y está con nosotros, muchas gracias. Así que bueno, eso me da mucho gusto. Y bueno, si te quieres agregar también a Facebook, por favor, digo, ahí estamos también. Si necesitas algo, ya sabes, búscanos como Gigastec, que seguramente pues ahí es donde te vamos a atender más rápido a todas las consultas que tengas. Bueno, vamos con Ignacio, y dice: das muchas vueltas para llegar al punto y ni siquiera lo solucionas. Qué video más inútil. Bueno, la verdad es que aquí sí se equivoca nuestro amigo Ignacio, pero bueno, dice: jaja, ok, lo siento, maestro, así le pongo. Y pues ni modo, nuestro amigo Ignacio se le hizo fácil simplemente decir que era un video muy malo. Bueno, dice por acá Fran 5G, dice: cuando, no es cierto, es Fran SG. Dice: cuando juego CSGO, que no recuerdo cuáles son las siglas de este juego, pero recuerdo como que sí, Counter Strike, creo que es ese.
Bueno, la verdad es que no recuerdo cuál es, pero dice, tengo que dejar apretado el tab para ver los jugadores, por ejemplo, y cuando hago eso, se repite la tecla y se va la lista y viene a cada rato, es un repetidor. ¿Alguien sabe la solución? Le digo, FNQ, creo lo te irá bien, yo espero que sí, saludos y espero te suscribas. Bueno, aquí yo, por ejemplo, como le comentaba, sí tendría que haber hecho eso. También la otra es desactivar esto de las filter keys, eso le puede ayudar bastante. De cualquier manera, te mando un gran saludo, FranSG, perdón, y ojalá que te encuentres muy bien. También, pues, coméntanos, ¿no? Finalmente, ¿qué ha pasado? Si lo has solucionado o algo, porque no nos has dicho nada hasta el respecto, pero bueno, está bien y seguimos en contacto. Cualquier cosa, por favor, nada más te suscribes y nos contactas por gusto, si gustas, por Facebook, ahí en Gigastech. Ahí nos mandas un mensaje y con todo gusto, personalmente, yo te atiendo. Bueno, dice Brian Box, dice, en la parte de entrar a la BIOS no me sale lo mismo, tengo una del G3, no pude seguir desde ahí. Le comento, FN más X en Windows, si no te funciona, verifica el BIOS, si hay una opción que tenga la palabra keys o las palabras teclas. Quien tiene Dell menciona que dice keys behavior, te doy mejor soporte si te suscribes y te unes al Facebook, saludos. Veo que le dio acá que me gusta, pero ya no nos comentó nada al respecto. Si le sirvió, si no le sirvió. Pero bueno, vamos a poner igual que lo saludamos, como a todos. Ninguno es excepción, salvo que pues, no sea tan bueno el comentario, ¿no? Digo, esfuércese más. Bueno, dice por acá Frank Sandoval, dice, gracias Frank, saludos. Eso me agrada, muchas gracias. Ojalá también te suscribas, Frank. No te había respondido antes, pero bueno, aquí lo hago y te saludo, por supuesto. Te mando un gran saludo, un fuerte abrazo, Frank. Ojalá estés muy bien. Y me digas igual si me puedes compartir de dónde nos escribes. Eso a mí me hace muy feliz. Vamos a seguir por acá. Vi por aquí en el vivo, no veo a nadie todavía que nos conteste o pregunte algo. Así que vamos con Pedro Israel. Dice, abrí el administrador de dispositivos y mi PC se asustó o no sé qué, pero ya funciona bien. Bueno, eso es bueno, qué chido, porque bueno, al menos se solucionó. Pero yo creo que a lo mejor por ahí alguna cuestión como de que no estaba bien conectado algún dispositivo, o hasta entonces como que la computadora reaccionó y actualizó los dispositivos, no sé, es algo raro, algo medio como, no sé cómo decirlo, pero bueno, suele pasar, así que te mando un gran saludo, un fuerte abrazo, mi estimado Pedro Israel, ojalá que te encuentres muy bien, y también si nos puedes compartir de dónde nos escribes, pues a mí me haces muy feliz. Bueno, por acá dice Manuel Banda, dice, disculpa mi ignorancia, pero este antivirus sirve para revisar las USB o discos duros cuando se conectan a la computadora. Yo le comento que por supuesto, digo, cualquier edición de Kaspersky revisa medios de almacenamiento extraíbles externos. Lo importante es ver para qué lo necesitas. Si quieres las funciones básicas, pero a la vez estar protegido, te sugiero más Kaspersky Internet Security. Espero te sea útil mi comentario y ojalá te suscribas, desde like al video y sigas al canal en Facebook. Saludos. Así es como se lo he comentado, Kaspersky en cualquiera de sus ediciones, hasta la free, en este caso, o gratuita, también puede revisar los medios de almacenamiento externos. ¿Cómo es eso? Que lo conectas por USB, ya sea un disco duro o sea una pendrive, ¿no? Que esas que le llamamos comúnmente USBs, que USB simplemente es la interfaz o el conector donde tú lo metes. Pero bueno, al final de cuentas se nos hace fácil rápidamente decir USB. Entonces, tú metes una USB y ahí vas a poder precisamente ver cómo trabaja el antivirus con esto. Yo en lo personal, pues como digo, Kaspersky Internet Security sería algo que te recomendaría más, porque el Kaspersky antivirus como tal, únicamente así antivirus, no es muy recomendable, no tiene muchos módulos que trabajen a beneficio del usuario, y pues habría otras cosas que pudieran entrar en una situación de gravedad, ¿no? Por decirlo de algún modo. Un ejemplo, pues los correos electrónicos, ¿no? Esa sería una de las cosas que tendrías que revisar. Así que, pues bueno,
cuando andas en internet y eso, pues también necesitas cierta, ¿cómo diría también? Pues cierta forma de que te mantenga seguro el equipo. Entonces, todos estos tips que yo comento sí son de cuidado, lo cual sí tienes que cuidar bastante. Y creo yo que mínimo un Kaspersky Internet Security es lo mínimo que te pudiera yo. No, no, no es que te pudiera, más bien te recomiendo utilizar como mínimo. Bueno, vamos entonces acá con, ahora con Luis Gómez. Por cierto, a mí se me olvidó acá ponerle que le he respondido, mejor dicho, que le he saludado, porque ya la respuesta está en escrito, pero es por si nos quiere escuchar, ¿no? Vamos a ver. Y vamos acá entonces con, ahora sí, con Luis Gómez, y dice: solo yo puse en Windows 7 inicio, escribo teclado, me aparece una pantalla pequeña, aparecen tres opciones: velocidad, hardware, teclas F1, F2. Hago clic en F1, F2 y pongo predeterminado o legado. El legado es teclado a lo XP, no entendí esa parte, pero bueno, lamentablemente eso no le funcionó a la laptop de mi hermana. Desde que tiene su laptop nunca pudo poner el teclado predeterminado, solo viene el teclado antiguo que tienes que buscar y subir volumen con el mouse. Espero sirva para algo, ¿ok? Bueno, pues yo le comento que le agradezco bastante esa aportación y por ello también es que lo vamos a saludar a nuestro amigo Luis Gómez, esperando que te encuentres muy bien. Te agradezco nuevamente por este medio que hayas hecho tu aportación. De alguna forma eso sirve a muchos, inclusive pudiera ser que a mí también me sirva. Entonces, digo, muchas veces tenemos la opción ahí a un paso y no la vemos, pero te agradezco bastante. Bueno, Luis, también dime de dónde nos escribes, eso me agrada saberlo. Dice por acá Damián FGS, dice, pero la de él ya la habíamos respondido, así que pues bueno, ya no nos los quiso comentar. Dice por acá más arriba en otro comentario, dice, ¿qué tecla es para entrar a ese menú? Me digo, hola Damián, para Dell presiona F2, así que la opción para activar o desactivar las teclas de Function Keys podría decir distinto, por ejemplo, Keys Behavior, FN Keys, etcétera. Si tiene la palabra Keys es la indicada, aunque si tienes duda, mejor pregúntame, porque ha sucedido que seleccionan otra cosa y ¡zas! Ya no inicia la computadora. Caso especial de uno de los suscriptores, por cierto. Pero bueno, es mejor estar seguros de qué es lo que vas a seleccionar y pues no estar en la situación de es que ni siquiera sé si sí o si no, y dándole en aceptar es como cuando te casas casi casi, ¿no? Al menos cuando te casas no le puedes poner un reset como una computadora, por lo menos la computadora la formateas y vuelves a vivir. Pero bueno, un saludo mi estimado Damián FGS, ojalá te haya servido este consejo, este comentario, y pues bueno, también si nos puedes decir de dónde nos escribes, a mí me haría muy feliz saberlo. Bueno, dice Daniel López, dice, muchas gracias, gran aporte, gracias a ti mi estimado Daniel. Así que bueno, vamos a ponerle aquí que le hemos contestado, vamos a ponerlo por aquí, que le hemos contestado y saludado, mejor dicho, aunque ya le contestamos, ahora lo saludamos, así que espero que te encuentres muy bien, mi estimado Daniel, y además de enviarte un gran saludo y un fuerte abrazo, pues que en este caso también nos compartas tu lugar, de dónde nos estás escribiendo, en qué lugar te encuentras del mundo, te agradecería mucho. Bueno, dice por acá Rubén Alguacil, dice, muchas gracias amigo, por nada, estamos para ayudarte. Así que pues bueno, por supuesto que vamos a mandarte un gran saludo, Rubén, hasta donde sea que te encuentres, y ojalá también me compartas de dónde es que nos estás escuchando, de dónde nos lees, de dónde nos escribes, ¿no? Eso siempre me gusta saberlo. Vamos ahora acá con Ecstasy Games, ¿sí? Dice, ¿puedes hacer un video de cómo arreglar las funciones de F1, F2 hasta el F12? Lo que pasa es que tienen las teclas, me imagino cada una de ellas, esas teclas, hay las funciones de subir y bajar brillo, volumen, entre otros, y al momento de presionar
realiza otras acciones. Ejemplo, presiono el de cambiar música, la pantalla se amplía. Ah, ok, presiono el de subir brillo y me sale el buscador de la laptop. Espero atiendas mi explicación y me ayudes. Por supuesto, claro que sí. De hecho, vamos a ponerle aquí que le he respondido, porque creo que escribirlo era un poco más difícil. Así que vamos a ponerle aquí: te he respondido en el directo 74, ¿vale? Entonces, aquí creo yo que lo que tienes que ver es precisamente reestructurar lo que viene siendo lo del teclado, Ecstasy Games. Bueno, en primera me gustaría saber si en medida de lo posible, porque es que lamentablemente aquí yo no puedo decir tanto como una solución si no sabemos bien el problema de dónde proviene. Entonces, si tú me puedes comentar, aparte de lo que te voy a decir, pero que me puedas comentar a partir de qué momento te sucede esta situación, porque yo me imagino que no tenías este detalle. Entonces, hasta cierto punto, teóricamente hablando, si no sabemos de dónde partir, no sabremos a dónde llegar. Entonces, vamos a ver primero si me puedes mencionar qué fue lo que pasó antes, como que el historial antes de que te pasara esto, a partir de qué momento te empezó a suceder esto. Y ahora, bueno, te digo, espero tu respuesta de eso. Pero bueno, vamos a tratar ahora hablar un poco más acerca del detalle que tienes. Lo que puede ser es algo tan sencillo como el hecho de que no esté bien instalado a lo mejor el controlador de tu teclado, y pues tendrías a lo mejor que desinstalar, que volver a instalar, etcétera. Bueno, esa es una. La otra es también checar que si en este caso has instalado bien el controlador correcto de lo que viene siendo tu teclado, o a lo mejor ni siquiera lo tiene instalado. También otra de las cosas es saber qué Windows tienes, si tienes un Windows X versión, con qué modificación. Por ejemplo, puedes tener un Windows 10, pero a lo mejor la versión es una pasada, o a lo mejor antes cuando trabajaba bien tenías un Windows con cierta versión y trabajaba muy bien, y después algún día se actualizó y ya amaneció, como dice uno, ya amaneció y ya está mal, o sea, ya no trabajaba bien. Entonces, pues, para que esto que te está pasando es porque está al parecer usando un driver, digamos, lo genérico del teclado. Entonces hay que generalmente quitar el teclado desde administrador de dispositivos y poder entonces desinstalarlo y volverlo a instalar. Si se vuelve a instalar lo mismo y sigue igual, entonces hay que instalar una aplicación directamente desde la página del fabricante. Eso te va a ayudar bastante a resolverlo, pero todo dependerá de esa parte. Entonces, bueno, básicamente es eso. No voy a decir más porque puede que te enrede la explicación. Lo que quiero es que quede lo más claro posible y que puedas ayudar a, bueno, con lo que yo te he explicado, que puedas en este caso resolverlo. Así que bueno, de momento eso es lo que te puedo comentar. Ecstasy Games, ojalá te suscribas, que también nos sigas en Facebook, y pues en Facebook, ahí mediante el Messenger, podríamos también intercambiar información para que si sigue siendo este problema u otro adicional, que también tengas problemas, pues te pueda ayudar sin ningún inconveniente y más directo, ¿vale? Bueno, vamos entonces ahora con por cierto, Ecstasy, ojalá me compartas de dónde nos escribes. Un gran saludo, cuídate. Bueno, vamos con Enzo. Enzo Paolo, dice Llanos Macías. Dice, para los que tienen ese problema, presionan la tecla FN, que está en la parte inferior izquierda. La tecla que quieren presionar, por ejemplo, F1, F2, F3. Dice, ejemplo, actualizar pantalla sería FN más F5. Bueno, la verdad es que aquí no está muy bien explicado. Dice, pero es incómodo para jugar, lo ideal sería apretar solo F1 y F2. O sea, aquí le comentó a alguien que se llama Andrés Escobedo. Y por supuesto, pues este video es lo que intenta hacer con relación a lo que Enzo quiere pues aportar, ¿no? Y yo lo entiendo, y que bueno, o sea, quiso ponerlo para que la gente más o menos
despistada no pues sepa qué hacer, y pues eso se le agradece. Digo, la intención siempre va a valer y mucho. Así que pues bueno, a Enzo le vamos a mandar un saludo. Vamos a poner aquí. Y pues bueno, finalmente lo que viene platicando, ojalá alguien le ayude su comentario, su aportación. Y pues bueno, no hay otra más que mandar un saludo, también un gran saludo, un gran abrazo, mi estimado Enzo Paolo. Ojalá que te encuentres muy bien. Y ahí también nos pasamos a ver a Andrés Escobedo, que pues también dice, pues sí, lo ideal es presionar F1 y F2. Así que pues sí, es una situación, con este video debería ser posible hacer eso. Bueno, dice por acá Carol Moposita, dice, yo presiono la letra G y me sale G5. Igual la de borrar, en vez de borrar me pone unos corchetes. Vaya, aquí pudiera ser, vamos a ponerle aquí que le he respondido, porque no le respondí en su momento. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle a Carol, antes que nada agradecer que se ha acercado al canal, que se suscriba y que nos siga en Facebook también, por favor, ahí estamos como Gigastec. Bueno, dice que presionas G y te sale G5. Bueno, esto puede ser que el teclado no está bien puesto en su distribución, o sea, hay que ir a buscar la parte de los idiomas del teclado que salga, que está como español. Por ejemplo, si tienes un teclado español y estás en México, pues le pongas que es español México. Si estás o a lo mejor tienes un teclado que es de inglés pero lo usas en español, bueno, primero hay que poner lo que es la distribución inglés y después ya pones la distribución español. ¿Para qué? Para que te lo reconozca lo mejor posible. También otra de las cuestiones es probablemente actualizar tu computadora. O sea, no sé qué Windows tengas, pero si la pudieras actualizar sería también algo que puede ayudar mucho. En algunos casos, de 10 casos, 3 o 4 llegan a ser que con la actualización se restaura o se mejora, se soluciona, y eso pues podría ayudarte a ti también. Por supuesto, la actualización generalmente no trae conflictos adversos, al contrario, trae muchos beneficios. Así que pues bueno, yo siempre voy a recomendar en parte y la mayoría de las ocasiones pues una actualización. También dependerá de qué equipo tengas, o sea, igual un equipo si no va a resistir una actualización de, por ejemplo, de sistema operativo, que a lo mejor la vaya a hacer más lento, qué sé yo, pues entonces ahí sí ya no actualizamos, porque finalmente estás arriesgando a que el equipo se vuelva lento, así de fácil. Pero bueno, de momento eso es lo que te puedo yo aportar. Ojalá que te ayude y que estés muy bien, Carol. Espero que te encuentres bastante bien. Además de que pues te mando un gran saludo, un gran abrazo. Y pues no sé si nos puedas compartir de dónde nos estás por acá consultando. Ojalá, a mí me hiciera María muy feliz saber de dónde nos estás escuchando y leyendo. Bueno, vamos ahora con Mariela Segarra. Dice, amigo, una duda. Mi teclado, cuando juego, aprieto las teclas y suena como un error o notificación. Yo creo que ahí tienes un detalle de que cada vez que lo presionas, yo me imagino un ejemplo, ¿no? No sé si se escucha ese sonido, a ver si se escucha. Bueno, ese sonido es porque yo configuré mi teclado para que cada vez que yo presiono el teclado, en este caso de la Block Mayús, cuando se activa la mayúscula o la minúscula, se desactiva o se activa, se escucha ese sonidito. Así que pues bueno, el detalle es que a lo mejor sea eso. No sé exactamente qué es cuál es la tecla que en este caso te está apareciendo. Aquí dice nuestro amigo César Núñez, dice, panel de control, centro de accesibilidad, facilitar el uso del teclado y saca
y saca todos los tildes que veas ahí, aplicar y listo. De hecho, sí, muchas gracias. Y yo también pienso que es lo mismo. Así que, pues bueno, yo lo único que te puedo decir es que no hay más. Y que pues lo vas a resolver seguramente con lo que te he comentado y siguiendo aquí a César Núñez, que está un poco abajo, que la verdad, sí lo está como que sí, o sea, es realmente lo que está diciendo nuestro amigo César. Así que bueno, a ambos los saludo. Mariela Segarra, espero que estés muy bien. Te mando un gran saludo. También, ojalá nos compartas de dónde nos estás consultando. Y pues me gustaría que te suscribieras y que nos sigas en Facebook para que también así si tienes alguna otra consulta pues te podamos ayudar en ello. Bueno, parece que ya hemos llegado al final de las consultas de todo esto que en este caso, ¿cómo decirlo?, nos han hecho saber. Hasta el momento creo que ya sería todos los que nos han estado siguiendo hasta el momento. Yo, de momento, pues creo que ya también hasta aquí llegamos. Ya llevamos casi 2 horas. Digo casi porque empezamos a las 12 con 15. Entonces van a ser las 2 con 10. Así que, pues bueno. Yo creo que con esto ya me voy despidiendo. Si tienes alguna otra consulta, por supuesto, aquí voy a estar para ti disponible. Y por lo general, siempre te voy a agradecer bastante el cual te encuentres pues en contacto con tu servidor, con este canal. Vamos a generar ya por ahí algunos contenidos nuevos en cuanto a videos se refiere, que la verdad espera siempre mi intención de que te sean muy útiles, porque bueno, no tiene la intención de hacer lo contrario. También por ahí, digo, podríamos tener algunos otros temas que tú puedas sugerirnos. O sea, si nos dices, oye, fíjate que yo pienso que deberías hacer un video así, 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 sobre este tema, sobre aquel otro, pues con todo gusto lo tratamos de hacer. Así mismo también pudiera ser que por ahí ponga algo más random, ¿no? Así como que, bueno, el canal no es tan exclusivo de tecnología, pero podría ser que también lo llegue a poner como una sección random. He estado pensando en últimamente darles a ustedes así como la nuevo contenido de noticias, aunque no sé qué tanto impacto pueda tener el hecho de poner noticias en el canal, hablando de circunstancias obviamente tecnológicas, que en algunos casos nos puede dar alguna situación de problemas, si tú lo quieres llamar, como por ejemplo ahorita hablan mucho de la red 5G, ¿no? Entonces, ¿qué es la red 5G? ¿Por qué se utiliza 5G? ¿Y por qué están fundamentando cosas que no son? O sea, gente que dice, ay, no, es que el 5G es el exterminio del mundo. Y la verdad, ¿de dónde? No, no sucede eso. Pero también es de mucha polémica y podría ser que yo me pudiera ser que haga a lo mejor este video y me lo desmonetice, ¿no? Finalmente dice, bueno, no, no puede ser. Y algunos por ahí me llegan a criticar, ay, nomás haces videos porque YouTube, le cobras a YouTube. Pues sí, o sea, ¿por qué no? Si puedo hacer contenido que ayude a las personas y a la vez me pague a mí un dinero, pues ¿por qué no lo podría hacer? O sea, sinceramente, cualquiera lo podemos hacer, ¿no? De lo que dependemos es de las personas que realmente les agrade el contenido y por otra parte, pues que nosotros como... Pues me considero un youtuber, pero muy pequeñito. Pues también, ¿por qué no seguir adelante y continuar teniendo más aportación, ¿no? Para ustedes? Y a la vez a ustedes yo no se los cobro. Al contrario, se los estoy obsequiando por medio de este tipo de contenido en línea y que de alguna forma también ustedes se beneficien. Así también yo me beneficio y todos contentos. Además, cada 1000 suscriptores estamos haciendo una rifa, el cual intenta favorecer a cada uno de ustedes que pues hace posible que este canal sea cada vez más productivo. Pues bueno, creo que por el momento es todo. Te agradezco bastante que hayas estado en la transmisión. Te agradezco bastante que nos estés siguiendo, bastante que nos hayas visitado.
Y pues bueno, nuevamente reitero, mi nombre es Gabriel Aguilera y bueno, quien te trata de ayudar siempre para que tu equipo o alguna situación con relación a tu computadora esté bien, que se corrija si en lo mejor posible, y te asisto en lo máximo. Así que pues bueno, cualquier cosa que tengas, por favor, ya sabes, cuentas con mi apoyo. Simplemente te suscribes, nos sigues en Facebook también como Gigastec. Y pues ahí estamos en el Messenger para poderte apoyar de todas las formas posibles en ese momento. Y pues bueno, ya sabes, cuentas con una experiencia hasta el momento de más de 15 años. Así que pues esos 15 años los puedes usar para tu beneficio gratis. Ajá. Solamente suscribiéndote y siguiéndonos en Facebook. Así de fácil, así de sencillo. Creo que cualquiera lo podría y querría hacer. Así que bueno, ahí está la invitación. Cuídate mucho. Ojalá que estés muy bien. Trata de no tener mucho contacto con las personas exteriores, externas a tu casa. Trata de no visitar familiares y amigos porque en esta contingencia es lo que menos debemos de hacer. No queremos las cosas que se suban de tono en muchas de las cuestiones. Toma en serio las cosas que te está ofreciendo la autoridad como observaciones y comunicación. O sea, trata de evitar cosas, ¿no? Y para evitarlo, pues hay que estarse previniendo. Así que espero que estés muy bien. Te agradezco bastante, como ya lo decía. Suscríbete y pues nos estamos viendo pronto en el siguiente sábado a esta misma hora. Realmente empezamos a las 12 del día. Pero bueno, si tienes algún horario por ahí que quieras comentarnos, también por favor háznoslo saber, que con todo gusto vamos a estar aquí para apoyarte. Bueno, cuídate, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.